¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en American Truck Simulator después de mucho tiempo. Vamos a ver si podemos regresar un tiempo aquí a hacer un poco de tutoriales. Les quiero... bueno, ya les contaré ahorita. Por lo mientras les presento este T-800, este tipo Thornton. Es del compañero Shaneke Game. Les dejo el link abajo en la descripción para que vayan a su canal y lo puedan descargar. Y estamos... vamos a revisar en el mapa de The Work. Es un mapa de aportación, pero creo que es mínima, como de 2 o 3 dólares, 75 pesos mexicanos. Y estamos en Teojomulco y vamos hacia... ¿dónde? San Lorenzo. Son solamente 51 kilómetros. Es una rutita bastante pequeña. Por primera vez estoy usando este mapa, entonces vamos a ver qué tal se nos da. No quise traer un remolque grande porque pues no quiero andar sufriendo. Vamos a darle. Tenemos un Eaton Fuller de 13 velocidades. Vamos a ver qué tal nos va ahorita. Pues hasta ahorita se ve que vamos bien. Vamos a poner el GPS. Okay. Y pues ya tiene tiempo que no manejo un Thornton, entonces vamos a darle. Tenemos un motor Cummins M11 que vienen por default en el camión. Y traemos 13 velocidades. Últimamente he estado manejando 18, así que vamos a ver qué tal se nota ahorita. Vamos a esperar a que nos abra. Vamos a poner un poquito de música. Ok. Solo puedo poner esta música porque si no, la verdad no sé cómo no, ¿cómo se puede decir? Yo no monetizo, pues no sé si el poner música con copyright me afecta o no me afecta, pero de igual forma no quiero ver mensajes que diga estás infringiendo las leyes de YouTube o algo así. Entonces no quiero tener ese problema. Vamos a... vaya, me abrí demasiado. Y cabe destacar que los rines son los que trae el W900 de Cerritos, entonces pues no viene con eso. Vamos a ver si... ok, este no tiene torretas en la parte de atrás. Aquí vamos a tener que dar vuelta hacia la derecha. Y como les decía yo, vamos a ver si en un futuro podemos traer más tutoriales o algo así. Ya les quiero mostrar todo lo poco que sé. Sé un poco más de cosas que no... en cierta forma no he querido compartir porque, no sé, veo que en YouTube había algunos tutoriales pero han desaparecido o ya no me salen a mí. Estoy bloqueado de esos tutoriales, entonces... vaya, esos... saludos a The Wolf, pero dejó esos topes como si fueran paredes. Entonces, yo no me he puesto a... hacer tutoriales, pero tengo unos 5 tutoriales que quiero hacerles. Son como 5 más o menos. Que a la gente que hace este tipo de proyectos como tipo simulador, creo que les ayudaría mucho. E incluso a personas que juegan mucho el Euro Truck Simulator. Entonces, creo que sería muy beneficioso para eso. Vaya. Agarré una ruta no muy difícil, ya que vaya, va sobreacelerado el motor. Ya que últimamente yo, por ejemplo, cuando juego el American Truck Simulator, me gusta mucho meter muchos kilómetros. Entonces, por ejemplo, tengo un T-800 que ya tiene como 4500 kilómetros. Bueno, no es bastante, pero para mí sí, ya que yo siempre solo le meto como unos 500 y dejo el truck, entonces va bastante bien. Vamos a bajar un poquito la ventana. Espero mi voz no desaparezca, porque cuando hay mucho ruido del camión, entonces la voz desaparece. Bien aquí.
es primera vez que estoy probando el mapa de The World. Lo tengo desde como noviembre, yo aporté desde noviembre, entonces no me ha dado tiempo. Bueno, sí me ha dado tiempo, pero no sé, es como les digo, últimamente me ha gustado mucho meter mucho kilómetro. Vamos a bajarle dos de una vez de trancazo. No, traigo una caja de velocidades que es para subidas, entonces los cambios son muy cortitos. Por ejemplo, miren, con 7 alta casi no le cuesta subir. Bueno, sí le cuesta. Vamos a bajar una velocidad.
desgraciadamente no he podido descargar algo de cargas para este camión, entonces pues vamos a tratar de meterlo aquí, estacionarlo aquí al lado. Me gusta este mod, creo que ya lo tenía yo, creo que también lo traje hace tiempo, entonces pues bueno amigos, espero les haya gustado el video y como siempre les dejo el link abajo en la descripción y espero pronto regresar con algunos tutoriales. Saludos a todos, nos vemos hasta la próxima.